Gabón a todos, muy buenas noches a todos, buena nit. Hoy tenemos el gusto de presentaros, yo creo que a una de las personas que más hemos respetado Iker y yo en nuestra carrera y que seguimos respetando. Vamos a presentaros a Carlos Soria, creo que nacido en Ávila, de la zona centro, hoy en día se le relaciona con Madrid, como no puede ser de otra manera, pero pienso que es una persona súper especial. Tan especial que probablemente no hay otra persona como Carlos en todo el planeta, en todo el mundo. Carlos nos ha hecho soñar durante toda su vida, durante toda su carrera, y lo sigue haciendo con 81 años, si no me falla la memoria. Cuando la mayoría de la gente ha pasado ya a otro tipo de actividad mucho más tranquila, Carlos se sigue planteando proyectos como acabar los 14.800. Yo creo que por pocas personas sentimos la tremenda admiración que sentimos Iker y yo por Carlos. Recuerdo que cuando este año pasado, creo que fue, ¿no? Se dio el Princesa de Asturias a Bieliki y a Reinhold Messner. Desde luego pensamos que fue un premio súper merecido porque es gente que ha marcado una gran historia en el alpinismo, ¿no? Pero pensamos que el ejemplo de Carlos Soria a nivel mundial es espectacular. Dar ese ejemplo con la edad que tiene y con la carrera que tiene detrás es algo que creo que no ha conseguido nadie. Y era merecedor, no sé si de ese premio, nosotros lo pensábamos, por supuesto, pero de 1.000 premios más. Pero bueno, vamos a dejar que mi hermano Iker, que le tiene el mismo aprecio que le tengo yo, nos haga también una pequeña presentación de quién es Carlos. Gabón, Iker, buenas noches. Gabón, muy buenas a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches y bueno, encantados, como ha dicho Neko, muy contentos de tener a Carlos con nosotros. Como ha dicho, le tenemos muchísima admiración, es un ejemplo para pa todos nosotros y bueno, cómo presentarle, ¿no? Carlos empezó con 14 años, ya empezó a subirse por las paredes, con 21 años ya salía desde España en motocicleta para escalar en los Alpes. Es la persona, pues bueno, que más 8.000 tiene hechos a partir de los 60 años. Hoy en día tiene 12 8.000 en su haber. Le quedan dos para terminar los 14 8.000. Y bueno, ¿qué comentar? En el 73 ya empezaba, bueno, preparó el 73-75 las primeras expediciones españolas a 8.000 metros, ¿no? Toda una carrera en la montaña, todo un ejemplo a seguir. No solo ha hecho montaña, luego nos explicará, ha tenido también, pues bueno, una vida familiar, diríamos, muy completa. Y bueno, y sobre todo esto queremos hablar con Carlos, pues bueno, y que nos cuente él un poco de primera mano, bueno, todas sus vivencias, que estamos deseosos de escucharle. Muy bien, pues vamos a darle paso a Carlos Soria. Como hemos dicho, es un auténtico honor. A ver si lo tenemos por ahí. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas, queridos amigos. El honor es el mío que seáis vosotros precisamente hoy quien me hagáis una entrevista. Me parece fantástico que me la hagan unos grandes deportistas y unos grandes alpinistas como sois vosotros. Me encanta estar con los periodistas también, ¿por qué no? Pero bueno, esto es distinto, está muy bien. Nos comprendemos todavía mejor, aunque los periodistas cada día son más buenos, esa es la verdad. Vamos a darles un capote también, vamos a darles un capote, Carlos. Muy bien. Carlos, ¿qué tal se está viviendo toda esta situación de confinamiento por Madrid? Tú estás en la sierra además, ¿no? Sí. ¿Qué tal lo estáis viviendo allí? Y haznos una pequeña comparación, un poquito, porque sabíamos, si no me falla la memoria, que tienes 81 años, ¿no? Pero, claro, cuando dices 81 años y te paras a pensar cuándo naciste. El otro día, Iker y yo, nos dimos cuenta que naciste en el año 39, cuando se finalizaba la Guerra Civil Española, nada más y nada menos. Yo nací Eso. en febrero del 39 y paré la guerra en mayo así porque no me dejaban dormir ya, pero bueno. Bueno, lo peor de la guerra no la sufrí, como es lógico, era muy niño, mi padre que estuvo en la cárcel y tal, pero la posguerra fue muy dura. Ahora esto que estamos viviendo es de otra manera, es más peligroso, pero aquello era muy triste, era muy triste, muy triste. Mucho más triste todavía que esto, esa es la realidad. Pero Sí, bueno, es por verdad. eso estamos acostumbrados a grandes situaciones.
Por ahí te lo queríamos que nos lo comparases un poquito con esa situación de posguerra, porque tú lo has vivido eso, nosotros estamos muy lejanos. Bueno, es que en la posguerra te puedo decir ahora, pues puedes ir a los supermercados y aunque la gente al principio se ha vuelto loca y se ha comprado, se deben de estar comiendo el papel higiénico ahora. Pero hay de todo, absolutamente de todo. Y puedes comprar pan. En la posguerra teníamos cartillas de racionamiento. Tú ibas a por el pan que te correspondía, por el aceite que te correspondía. ¿Cuándo lo había? Que había épocas que no. Hasta los que fumaban tenían también un cupón de tabaco. Eso la gente mayor pues lo sabe muy bien. Y verdaderamente eso era muy triste. Había mucho extraperlo. Mi familia, la verdad es que era muy pobre. Yo vivía en una casa en la que no tenía agua y dormía donde podía. Y encima luego trabajábamos allí. Menos mal que teníamos un patio fuera. Y la mayoría de las veces ya vivaqueaba al aire libre ya desde muy niño. Pero bueno, por eso luego he sido un poquito más duro y he llevado muchos cubos de agua a mi casa. Ahora esto verdaderamente es peligroso y hay mucha gente que lo está pasando muy mal, pero aquello era distinto, era otra época también. Ahora es que estábamos acostumbrados a vivir muy bien, esa es la realidad. Y de repente un parón como este, pues verdaderamente va a traer unas consecuencias y además todo el mundo habla del dinero, está todo el mundo preocupado por la crisis, pero yo creo que de momento había que estar más preocupado por conservar la vida, vamos a conservarla lo que podamos. Sí, sí. Buenas, Carlos. Tienes toda la razón, un tío muy duro, ya me imagino. Cuéntanos un poquitín, Carlos, a raíz de esto, ¿cómo te iniciaste? ¿Cómo fueron tus comienzos, esa relación con la montaña? ¿Cuándo la descubriste? ¿Cómo fue un poco? Pues mira, yo desde muy niño, cuando tenía familia en Ávila y en verano, pues iba, nací en Ávila, pero tenía mucha familia, en verano iba allí. Y ya me apetecía ir a la Balsa Verdeja, a los arroyos, más que estar en la ciudad, desde muy niño. Y empecé a trabajar a los 11 años, como os he dicho, creo, y trabajaba de encuadernador en la calle de La Palma. Me llevaba el taleguito de comida al sitio donde trabajaba y salía a la 1 y entraba a las 3. Y había veces que me iba andando a comer a la orilla del río de Manzanares, porque me llamaba la atención. Y a los 14 años, con mi amigo Antonio Riaño, nos fuimos a pasar 15 días a La Pedriza. Y a partir de ahí, cuando un día vi aquello, dije, esto creo que es mi vida, vamos. A partir de ahí ya nunca he dejado de salir a la montaña. Así empezó. Y luego, pues fíjate, ahora vosotros habéis escalado en Galayo, ¿sí, no? Sí. Habéis subido al Torreón. Claro. Habéis bajado por la cara norte. Sí. Pues esa vía la abrí yo hace 60 años con mi amigo Juan. Hace 60. Madre mía, madre mía, madre mía. O sea, es que hay que subirse, ¿eh? No, me gustaría subir otra vez por la norte. No sé si voy a poder por la prótesis, pero me gustaría subir. Si me ayudáis un día vosotros, nos vamos a la norte del Torreón a los 60 años después. Eso está hecho, pero igual nos tienes que ayudar tú y todo. que trepas muy bien, Carlos, que trepas muy bien. Bueno, ya, vamos a ver. Y sí. Bueno, el año 62, verdaderamente, tuve la oportunidad de hacer mi primera escalada difícil, que fue la primera nacional a la oeste del Drú, que ya había bastantes españoles persiguiéndolas y estuvimos allí 3 días metidos, pero bueno. Y luego a los 50 años hice el Pilar Bonatti pues en el día. Sin embargo, ¿qué había cambiado? Habían cambiado muchas cosas, la cabeza, los pies, el material, todo. Pero sobre todo la cabeza y nuestra situación en el mundo, España en el mundo. De cuando tenía 23 años a cuando tenía 50. Carlos, ¿cómo eran? Porque yo recuerdo, nuestro padre, por ejemplo, también se ha movido en montaña. Él tiene ahora, claro, tiene unos cuantos menos que tú. Nuestro padre tiene ahora 73. Pero yo recuerdo que los primeros viajes que hizo el Alpes fueron en coche. Pero yo recuerdo que vuestra generación, porque lo habíamos hablado nosotros con Pedro Udaondo muchas veces, por ejemplo, vuestra generación iba en moto los primeros viajes. ¿Cómo eran aquellos viajes en moto? Bueno, yo la primera vez que fui a Chamonix fue con mi amigo con el que hice la norte del Torreón, en una Vespa 125, pasando por el Pirineo primero y haciendo la sur del Tozal, la Rabiel del Tozal, que debía de ser la cuarta o la quinta ascensión con vivac todavía. De allí cogimos la moto y nos fuimos a Chamonix. Íbamos a la norte del Drú, pero hizo malo y no lo hicimos otras cosillas y tal, pero eso fue, pues yo creo que fue el 60 o el 61, no lo sé seguro, pero quizá el 60.
en la Vespa 125. Y luego también, Carlos, sabemos que tuviste el honor, bueno, no funcionó, no, la suerte de vivir aquellas primeras expediciones en la que la federación hacía una selección de los mejores alpinistas. Tú, por supuesto, estabas casi siempre en esa selección y pudiste hacer los primeros viajes también fuera, ¿no? Creo que hiciste varios viajes que hasta entonces no se habían hecho, ¿no? Bueno, el primero fue a Rusia el año 68. Imaginaros lo que era ir a Rusia el año 68. Pero fue fantástico porque nos trataron maravillosamente. El presidente de la federación era Félix Méndez. Y Félix Méndez, ¿no? Félix Méndez, ¿os acordáis un poco de él? Sí. En una reunión de la UIA había un voto decisivo para que los rusos entrasen en la UIA. Y Félix Méndez fue el que dio ese voto para eso. Y entonces cuando llegamos allí nos trataron como unos príncipes. Había una expedición de buenos alpinistas que yo conocía, italianos, y tenían que llevar un maestro de deporte ruso. A nosotros nos dejaron nuestro aire solo, fue fantástico. Hicimos una ascensión, además del Elbrus, pues hicimos la arista 4 de nosotros, esos cuatro que se ve ahí, hicimos la arista norte del Usva, que para la época era una ascensión dificililla, con un bivac en la arista final, muy, muy, muy interesante. Y luego el año 71, pues también tuvimos la oportunidad de hacer la primera ascensión al Maquille, la primera ascensión española. También ir a Alaska el año 71, aquello era, para nosotros era, ahora viajar es viajar, pero en aquel momento aquello era la locura. Y el año 73, la primera vez ir al Himalaya, los libros que habías leído, verlo de verdad, los porteadores, vivir aquello de una aproximación con 100 porteadores y tal, que lo habías leído, te parecía de cuento, ¿no? Pues fueron unos momentos verdaderamente mágicos. Pero ahora también, gracias a Dios, siguen siendo mágicos, no cabe duda. Qué bueno, qué bueno. Luego, Carlos, también, bueno, aparte de todas las expediciones, eres muy rockero, ¿no? Muy amante también de la Pedriza, creo. Creo que la pared de Santillana, yo creo que la has subido unas cuantas veces sin cuerda. Me ha parecido ver por ahí. Yo creo que te he visto las imágenes. Cuéntanos un poquitín. Bueno, pues mira, yo nunca he hecho grado, esa es la verdad, porque yo lo que quería era entrenarme para subir grandes montañas y tal, pero lo más que he hecho ha sido 6B, y sin embargo en los Galayos he hecho sin cuerda quinto grado. La pared Santillana hasta los 79 años, hasta antes de operarme y ponerme la prótesis en la rodilla, también la he hecho sin cuerda. Y ahora Darío me está llamando, vamos a ir a la pared Santillana. Ay, mira, con Urco la hice también. Con Urco, sí, estaba viendo las imágenes con Urco, sí. Verdad. Y estoy deseando ir, pero creo que con la prótesis no me voy a atrever a hacer el canalizo de entrada, no me voy a atrever a hacerle de primero, ni mucho menos. Pero bueno, el resto sí, y lo voy a hacerlo sin cuerda incluso. Pero el canalizo con la prótesis, tengo ganas de probar. En cuanto esto se abra, me voy a la Pedriza. ¡Qué bueno! La Pedriza, al fin y al cabo, Carlos, es uno de los grandes lugares que tenemos en este país, ¿no? Tiene mucha magia, es un lugar con mucha magia. Bueno, hay gente tan boba por el mundo que cuando vuelves del Himalaya te dice, a ti esto te parecerá una birria y tal. Y yo, pero ¿qué dices? ¿Pero cómo me va a parecer a mí una birria la Pedriza, mi montaña de mi juventud? Y una montaña única también, todas son únicas. Donde sí. Encontramos sí. Un lugar que... Mira, mira el Urco, qué tío, ¿eh? Qué tío. Qué tío. Qué titán también, qué titán. Qué buena acordada ahí. Buena acordada ahí. Qué personaje, cómo lo lleva lo de la pierna para todo. Estuvimos con él en Polonia y bueno, estuvimos dando una conferencia y tal, en el baile, no tiene ningún problema, es un crack. Es un campeón, sí. Vale. Muy majo chaval además, un gran ejemplo y muy majo chaval. Sin duda, sin duda. Carlos, me acuerdo que una vez hablando contigo, me comentaste que durante unos años tuviste que parar un poco tu carrera como escalador, como montañero. Cuéntanos un poco de aquella época y por qué. Hombre, porque yo tengo una familia numerosa, tengo 4 hijas. Y bueno, siempre eso, la verdad es que mi familia me ha funcionado siempre de maravilla. La primera vez que llevamos al Pirineo a la mayor fue con 3 meses, pero no teníamos coche. Iba en el tren, en una cestita que la ponemos donde los... Y siempre hemos salido juntos con la familia, porque ha habido momentos pues de hacer menos cosas, de tal, pero siempre he entrenado, siempre he entrenado. Y mi familia, además,
me lo ha permitido y he hecho con mis hijas, pues he subido al Cervino, he hecho el puro con una de ellas, hemos escalado la Mosquitos, siguen escalando, sobre todo Cristi, pero las otras, hay otras tres, la pequeña la que menos, pero la pequeña fue una vez novia del Rubio, ¿os acordáis? ¿Ah, sí? Sí. Y tuvo una época que escalaba más que yo casi, pero muy bien, la verdad es que tengo una familia fantástica y pocas veces he tenido que dejar, pero bueno, la vida también te obliga, hay unos momentos, pero hemos demostrado o estoy demostrando que hay que tener paciencia, que queda mucha vida después también, que se puede llegar a la jubilación y seguir haciendo cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. Claro que sí, claro que sí. El ejemplo eres tú, Carlos. El mismo ejemplo, Carlos. Iker y yo creo que siempre hemos sido de la misma mentalidad también. De hecho, durante toda nuestra carrera nos hemos fijado en gente como tú, porque pensamos que un montañero es montañero para toda la vida. Entonces, nos ha interesado mucho más la gente por su larga trayectoria con relación a la naturaleza y a la montaña que la gente que ha tenido 7 años buenos y ha desaparecido, ¿no? O sea, nos interesa, siempre hemos sentido mucha más admiración por gente como tú. Es verdad, mira, a mí me pasa una cosa. Yo soy fan de Casín, de Ricardo Casín, que murió a los 7 y pico años. Además, también trabajaba, hacía de todo, la leche. Y sin embargo, Bonatti, que le gusta a todo el mundo, a mí no me gustaba demasiado. Hizo cosas muy espectaculares, pero luego a los 30 y tantos años, a los 40 años, a viajar y a hacer cosas de revista. Esto me van a poner verde la gente, pero me importa. Era un crack escalando, hizo cosas muy espectaculares y con mucho espectáculo a su alrededor, cuando hizo lo del Cervino con focos y con todo, y era un tío muy bueno, no cabe duda, pero a mí me gustaba más Ricardo Casín. Ricardo Casín, además, si no me falla la memoria, Carlos, venía de abajo del todo, del estrato social de abajo del todo, de haber sido boxeador, además, o sea, estaba acostumbrado a pegarse con todo desde jovencito, ¿no? Así es, así es, así es. Y además luego tenía su negocio, su fábrica y tal, y yo he ido muchas veces al Eco, porque también he corrido mucho esquí de montaña y corríamos el rally del Eco, y él estaba en la organización y una vez le invitamos aquí en una reunión de veteranos y no me lo grabaron, pero hice un discurso de él que me salía del alma y bueno, se emocionó todo el mundo de una manera tremenda porque verdaderamente aquel tío me parecía impresionante. Pero bueno, hay mucha gente en la montaña cada día y ahora en España, y vosotros sois un ejemplo sin ninguna duda, qué alpinistas tenemos y que muchos callaos y que no dicen nada. Jordi Coromina, ¿no? Y a muchos vascos que ahora ya hace tiempo que no voy a Gabarní, pero cuando veías en Gabarní, veías un grupo allá a la izquierda haciendo no sé qué y luego gente metidos en las vías. Dice, estos son vascos, estos son catalanes, estos son... No por el hecho, sino porque era gente que le gustaba verdaderamente hacer dificultad. Bueno, yo creo que tú también, en cierta manera, creo que era un tema bastante injusto, además, has puesto un poquito a la capital en su sitio también, ¿no? En cierta manera, Carlos, porque al final es verdad que el alpinismo, en realidad, ha girado un poco en torno a Euskadi y Cataluña, y Madrid siempre se quedaba ahí con muy buenos alpinistas, pero como no había tanta afición, la gente lo veía mucho menos, ¿no? Yo creo que tú has sido una de las grandes personas que ha puesto a la capital en su sitio, ¿no?, con el tema de la montaña. Bueno, yo no he hecho nada en la capital, pero es cierto que hay mucha diferencia cuando vas a dar una conferencia al País Vasco, por ejemplo. Ahora ya Madrid también ha cambiado mucho, ¿eh? Ahora también ha cambiado mucho, hay mucha afición a andar, a escalar y de todo, hay de todo, pero siempre se nota esos pueblos que han vivido la montaña un poco de otra forma, como pasaba en Madrid. En Madrid hemos tardado un poco más. Ahora está en su sitio también, pero hemos tardado un poco más. No cabe duda. Sí. Carlos, ¿cómo te dices a empezar con 60 años prácticamente a perseguir los 8.000? Porque habías estado haciendo 8.000, con 60 años decidiste que nada, que ahí ibas, ¿no? A por todos. Bueno, pues porque, bueno, no, cuando fue maravilloso fue a los 65, pero a los 60 ya. Y cuando cumplí los 60 quise hacer 3 montañas de 8.000 metros y en total aquel año hice 5 expediciones. Wow. La primera la hice a la Aconcagua y además llevando gente y tal. Luego fui a Bolivia con un amigo
y luego tres expediciones al Himalaya a los 60 años, porque quería como huir de aquello de que, bueno, 60 años, en aquello parecía que aquello ya era el fin del mundo, pero no. Hombre, con esto de la edad, lo que hay que tener mucho cuidado, y yo se lo digo a mis amigos, es no hacer el ridículo. Eso es lo que me daría siempre pena, pero no lo voy a hacer nunca. Cuando estoy yendo al Himalaya todavía es porque entre la gente que hay una expedición, ahí estoy yo. No, no es el pobre señor este que a ver si está. No, eso ocurra, no. Y todo el mundo, pues hay muchos alpinistas de fuera que vienen a charlar conmigo y qué tal, y que tengo, es muy cariñoso todo el mundo conmigo. El mundo de la montaña y el mundo de la información. Y se lo agradezco mucho a todo el mundo. Y me quieren mucho la gente, eso es la verdad. Y eso para mí me da una alegría impresionante, además de subir montañas. Yo creo, estoy echando cuentas, Carlos, antes hablaba con Iker. Yo creo que nos conocimos En Gabarní, quizá, en aquellos stand de, hombre, claro, tú hiciste una vía nueva en, ¿cómo se llama? Eso que hay cerca de la carretera, me acuerdo, en uno de aquellos stand estaba Ferran Latorre. Sí, que estaba Ferran también. Y estabas tú, ahí fue nuestro primer encuentro. Y recuerdo, porque luego creo que estuvimos en Canadá juntos también. También. Recuerdo haber hablado contigo, con los stands aquellos del GAME, cuando yo estaba en el equipo nacional, y sí, recuerdo hablar contigo que justo creo que habías cumplido 60, 61, habías empezado a tope con las expediciones, y decías que esos años de tu década de los 50, de los 50 años, que cuando volviste había sido lo mejor de tu carrera. Esto recuerdo que lo comentaste. Bueno, yo a los 53 años, fui al Mustagata, que no es una montaña del otro mundo, pero llevé un grupo de gente. Subí con bicicleta el Kunjeral Pass de 5.000 metros y le bajé. Íbamos cuatro, iba una de mis hijas y otras dos personas más, y ellos no llegaron arriba. Yo me había entrenado, había ido a Sierra Nevada para entrenarme con la bicicleta. Luego llegué al campo base del Mustagata con la bici y subí de 5.300 a 7.500 en el día y bajé al campo base. Y luego cogí la bici por la ruta de la seda y me fui, el autobús venía detrás, me fui hasta Casgar, solo. Vale, por eso llevo toda mi vida diciendo los 50 años, joder, los 50 años son fantásticos. Estás haciendo deporte y te has cuidado, no cabe duda. Y los, bueno, y hay otra cosa en mi carrera deportiva que me tiene muy orgulloso, he hecho bastantes 8.000, los más altos, con oxígeno. Y a mí no me importa. A mí lo único que me importa en la montaña es la gente que miente. Y miente cantidad de gente. Cantidad. No la pena. Pero he llegado a hacer con 77 años el Makalu sin oxígeno, que tiene 8.400 y pico metros. Eso, tela. Eso, tela. Y además me salió fantástico. Luego es que me da vergüenza, me parecería una chulería ahora ir sin oxígeno. Siempre lo he usado, siempre desde el último campamento hasta la cumbre, y no me avergüenzo en absoluto de ello. A pesar que ahora hay gente que dice que eso es doping, que eso está. Lo que es lo peor de la montaña es la gente que miente y que exagera lo que hace. Y así, así. Así, sí, sí. Sí, eso es verdad. Y tengo una pregunta. ¿A qué estilir de, ¿qué estilir de la juventud te has tomado, Carlos, para todo esto? Aparte de haberte cuidado, como has comentado, que te has cuidado durante toda tu época de deportista, para llegar, ¿cómo puede llegar la gente? Porque muchos se están preguntando, yo quiero llegar a ser como Carlos, ¿no? Quiero llegar a esa edad y estar así, ¿no? Que cuéntales el secreto, porque todo el mundo está intrigado. Pues yo, a mí, cuando me preguntan eso a algún periodista, digo, ¿y tú qué haces para estar tan bien? Digo, yo disimular, porque a mí me duele todo como a todo el mundo. Pero bueno, además de disimular, pues luego procuro llevar una vida, una alimentación normal, pero comer bien, darte cuenta, utilizar la cabeza para todo, nada más. Y que si quieres seguir haciendo deporte, tienes que dedicarte a entrenar y a ponerte en condiciones. Y si no, pues no puede ser, pero nada más. Y luego, las ganas. El ir allí, no por nada especial, sino porque tú lo que quieres es hacer lo que estás haciendo. Y eso verdaderamente te da fuerza para todo, sin ninguna duda. Qué bueno. Pero bueno, vamos a ver cuándo duramos. Pero si alguna vez
notáis que estoy haciendo el tonto y el ridículo, y decís, Carlos, venga, ya vale, tío, venga, se acabó. Carlos, eso no va a pasar. Sabemos que eso no va a pasar. No, no. ¿Tú crees que no pase nunca. ¿Tú crees que con 81 años y siguiendo yendo a hacer las cosas que vas a hacer, se puede hacer el ridículo? Es imposible, Carlos, es imposible. No, me daría mucha rabia. No quiero. Eso es imposible. Cuando te conocemos en el año, yo creo que fue en el 99, 2000 o un poquito antes en Gavarnie, eras un alpinista con un currículum ya espectacular. O sea, venías de aquella época, de esas primeras expediciones todavía en la dictadura, habías hecho actividad muy buena, primeras nacionales en Alpes. Sin embargo, yo recuerdo perfectamente que te estabas peleando a muerte, a tope, para conseguir apoyos, porque te estaba costando mucho conseguir apoyos. ¿Cuándo se da la vuelta a la tortilla todo esto y Carlos Soria puede, aunque sea ya de bastante mayor, dedicarse a lo que realmente le gusta y es su pasión? Eso no va a ocurrir nunca. Hubo una época muy buena. Ahora ha muerto Robinson, Mikel Robinson. Sí. Y mañana voy a hacer un reportaje también para él y tal. Pues cuando me hicieron el programa aquel, el informe Robinson, verdaderamente... Hoy me parece que lo hemos perdido, Iker. Sí, se nos ha ido. Se nos ha ido, ¿no? Sí. No sé si podremos retomarlo o no podremos retomarlo. Bueno, estaba yendo muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Es que siempre es un placer escucharla, Carlos. Es muy interesante y tiene muchas cosas que contar. La verdad que me encanta. Me encanta escucharle y, como he dicho, bueno, digno de admiración total, ¿no? Lo que está haciendo este hombre. Con toda su trayectoria, con la edad que tiene ahora, seguir peleando ahí, como dice él, por la pasión que tiene y joder, esperemos llegar todos a esa edad y así, como está Carlos, que es algo increíble, no parece que tenga esa edad, ni por asomo, ¿no? Y sobre todo por las ganas que tiene de salir corriendo a todos los lados y, bueno, hay que llegar a esa edad todos. A mí me chocó, la verdad es que me chocó, cuando lo conocimos en el año 99 o 97, en Gavarnie, no me acuerdo muy bien. Al final venía de ser un alpinista muy bueno, muy, muy bueno, y no conseguía apoyos, ¿no? Creo que es uno de los grandes males que tenemos, ¿no? Al final tenemos gente muy buena, haciendo actividad técnica muy chula, pero a la que no le llegan los apoyos, ¿no? Y al final, sin apoyos es muy difícil hacer grandes cosas, ¿no? Y sobre todo medirte a nivel internacional con otra gente, ¿no? Iker, yo creo que tú y yo hemos vivido eso también. Sí, sí, ahora hay que ver, Carlos, que nos cuente un poco, ahora que se ha cortado, pero bueno... Ha vivido, como dice él, yo creo, una época al principio mala, luego una época un poco más dorada y ahora nos contará, ¿no?, en qué situación está actualmente, ¿no?, pues, bueno, para poder afrontar sus proyectos, que yo creo que habría que apoyarle, ¿no? Es un ejemplo para todos, pero no solo a nivel de España, sino a nivel mundial, ¿no?, a nivel del mundo, lo que está haciendo Carlos y lo que está inspirando a todo el mundo. Sí, vamos a intentar a ver si lo recuperamos todavía, daremos 5 minutos. Mientras hablaremos un poquito de lo que... Ahí está, Carlos, ahí está. Es que esto de los medios es terrible. Pero está ahí Jordi, que es una máquina, el tío. Menos mal que no toca allí, pero ya he ido. Yo os oía perfectamente a vosotros, pero no se veía mi imagen. Te has salvado, Carlos, te has salvado. Perfecto. Cuéntanos un poquito lo de los patrocinadores, que nos hemos quedado ahí, Carlos. ¿Cómo se da la vuelta eso? Pues es muy complicado, es muy complicado. Yo comprendo que el soltar dinero es difícil, pero hay veces que dices, joder, pues si verdaderamente para lo que pido tampoco es ninguna cosa del mundo para las empresas que se lo pido. Y hoy día, pues verdaderamente tengo una proyección en el mundo, pues que se me sigue muchísima gente. Y el BBVA lo aprovechó, lo dejó, porque en ese momento, por cuestiones de dirección, dejaron todo, porque dejaron la Liga de Fútbol, dejaron a Garbiñe. Todavía el único que sigue es uno de los cocineros hasta que se le acabe el contrato. Pero me dieron un informe de lo que habían obtenido conmigo, fantástico, que le guardo para dárselo a cualquier posible patrocinador, porque lo ponían bien claro cómo había sido su situación con nosotros. Y ellos, pues, lo hicieron, siempre ha sido de lo mejor. Luego he tenido, pues, pequeños patrocinadores y tal, que he ido tirando ahí como he podido. Otras veces he tenido que poner dinero. Y hoy, esta primavera, estaba dispuesto a poner dinero para haberme ido al Daulahiro otra vez, para ver si lo conseguía.
Y bueno, pues haré lo que pueda, pero cada vez es muy complicado, es muy complicado. Espero que con esta entrevista que estamos teniendo animemos a algún patrocinador para vosotros y para mí. Sí, ¿te parece? Vosotros también lo necesitáis mucho. ¿Te parece, Carlos, al hilo de esto, te parece que la montaña ahora en España es suficientemente conocida a nivel global? ¿Que ha habido un paso adelante o en qué situación estamos? Yo creo que sí, que ahora la montaña tiene mucha repercusión en el país y es muy conocida. No se puede comparar con algunos deportes, pero bueno, pero mira, yo el otro día he tenido como patrocinador Telefónica y estuve en la presentación del equipo ciclista. Joder, si alguna vez nos hiciesen a nosotros una presentación así y unos medios así, qué maravilla sería. Eso Lo estaría muy bien. mío era una propina, me invitaron a verlos, ya me pusieron los dientes muy largos, pero bueno, a lo mejor todavía vuelvo con ellos y me ayudan un poco, pero eso sí, es un dineral y les debe dar mucho resultado, verdaderamente, y está muy bien, yo no digo nada, y a mí me gusta mucho el ciclismo, sobre todo para entrenar, pero Sí. bueno, me ha ido muy bien la bicicleta para entrenar por la espalda y por las rodillas. Sí, sí, sí. Nosotros también tiramos mucho de bici, querido. Correr, bici, pero bueno, es verdad que la bici, cuando empiezas a tener problemas de articulaciones, la bici salvas mucho más, ¿no? Puedes entrenar sin hacerte daño, ¿no? Así es, las rodillas lo agradecen mucho. Ahora yo estoy haciendo cantidad de rodillo aquí, como habéis visto, ya habéis sacado por ahí. Mira, ese paso es tremendo, pero de subida no tanto. Pero esa placa de hielo que es en el Apurna, de bajada está una mierda de cuerda coreana que cuando te vas a cambiar para coger el otro rappel en un clavo de ahí allí y no tienes una plataforma, es un momento emocionante a tope, más que subir, más Querido Carlos, cambiar el 8 allí que te has sujetado, qué tal, lo recordaré toda mi vida. creo que yo cuando... Ahora 8 años, el día 1 de este mes hice la cumbre del Annapurna, es en el Qué Daugava. bueno. Qué bueno, muchas felicidades. Muchas Creo que he gracias. pasado yo por ahí también, medio muerto. Eso está entre el 3 y el 2, ¿no? En el Annapurna. ¿El qué? Eso ¿Él? está entre el campamento 3 y el 2 en el Annapurna. Entre He eso, bajado yo por allí. no, eso ya es subiendo hacia el 3. Ya Ah, vale. he pasado el trozo malo ya. Sí, El sí. paso del 2 al 3, bueno, en día y medio a mí me cogieron 3 avalanchas. Yo Madre también. mía. Pero todas que no había graves problemas, vamos. Yo las pasé muy canutas en ese mismo sitio. No me extraña, no me extraña. Es un sitio. Vamos. Te voy a decir una cosa, yo tengo un problema de oídos y tuve síndrome de Meniere, que eso me dijo el médico. Hombre, cuando tienes, se me quitó, no sé por qué se me quitó, también se me quitó parte del oído, pero se me quitó. Y el día, 2 días antes, cuando sabes ya que tienes un pronóstico de tiempo, qué tal y de cuál, y que vas a ir a la cumbre en el campo base, hasta entonces estás allí jugando muy bien, tal, te entra una cosa por aquí, por el estómago, que a mí me dio un mareo por la noche. Y a la mañana siguiente, sin decirle nada a nadie, me fui a una arista a probar y tal, y luego se me pasó. Y una vez que subes la primera cuesta, ya se acabó. Pero en ese momento, en esa montaña precisamente, sabes por dónde tienes que pasar a la subida y a la bajada, sientes ahí un cosquilleo que dices, bueno, hay que pasar, no pasará nada. De vez en cuando cae alguno, pero solo de Hombre, yo me acuerdo, Carlos, cuando estuvimos nosotros en el 99, en el Annapurna, se decía de esta montaña que tenía peores estadísticas en cuanto a accidentes mortales que la Primera Guerra Mundial. No te digo nada, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Sí, comparado con la gente que ya O había. la comparado con la gente con las ascensiones. Sí, comparado con Eso las ascensiones. al K2 también le pasaba hace unos años, ahora ya no, pero hace unos años también le pasaba prácticamente. Pero sí, esta montaña es una montaña un poco complicadilla. Yo he estado 3 veces y además subimos el 2016 y el 2015 nos pilló allí el terremoto. Me acuerdo que estaba Don Bove con un grupo. Y cuando hubo el terremoto estábamos todos en el campo base y se movió un poco las tiendas, allí no llegó nada.
y los americanos echaban todos a correr y tal, igual, y yo aproveché que salí a ver y paré, y digo, ya que estoy, pues meo por aquí. Y los demás corriendo, no sabían dónde iban corriendo, porque no había, no pasaba nada allí en el campo, pero fue muy divertido. Carlos, una otra preguntilla que creo que puede ser interesante. Con la larga, la larguísima carrera que has tenido o que sigues teniendo en la montaña, ahora que eres más sabio, que tienes más conocimientos, ¿hay algo que ahora mismo cambiarías? O sea, viéndolo en perspectiva, ¿cambiarías algo de tu carrera? ¿O la mantendrías tal cual? Estoy encantado de mi vida, absolutamente estoy encantado de mi vida familiar y deportiva y de trabajo que he hecho. Estoy encantado de la vida. Eso que os he contado de hasta los 20 años que no tenía prácticamente donde dormir, dormía donde podía, no me debe nada a nadie. Era lo que había en aquel momento y a mí me tocaba, como ahora les está tocando a otra gente, vivir también de una mala manera. Pero no le echo la culpa a nadie, eran las cosas así. Y yo estoy encantado de lo que he hecho, de lo que estoy haciendo y de todo lo que me rodea, sin ninguna duda. He pasado momentos muy malos. Ahora esto de la gran epidemia, pues me ha cogido en un buen momento, viviendo en una casa un poco más grande, pero también con una edad de mucho riesgo. Pero bueno, aquí estoy protegiéndome. Ya os he enseñado antes lo que me pongo ahí, un plástico, sí, cuando voy al suelo. Está muy bien. Yo no cambiaría, no cambiaría nada. Lo que he hecho, estoy encantado por lo que he hecho y por lo que sigo haciendo. Sí, ¿cómo has compaginado, Carlos? Porque tienes una familia numerosa, ¿no? Creo que tienes 4 hijas, ¿no? Has tenido que trabajar un montón. Creo que has sido tapicero, ¿no? Has tenido un montón de trabajo y has salido un montón a la montaña, ¿no? Que es digno de admiración todo lo que te has podido mover con toda esa gran familia que había que mantener también. Bueno, pues eso ha sido mucho gracias a mi mujer, que la tengo aquí al lado. Ahora se asoma por aquí. Ha sido gracias a mi mujer. Buenas. Y a mi familia en general. Nosotros nos conocimos en La Pedriza y a la semana siguiente seguimos yendo a La Pedriza y fuimos con mi mujer, he hecho escaladas en los Galallos, en La Pedriza, de jóvenes. He subido con ella al Cervino, al Mont Blanc, ya con hijas. Y luego con las hijas igual, han salido desde muy pequeñas a la montaña y siguen saliendo. Y alguna vez le han dicho, dice, a mí lo que me preocuparía de mi padre era si de repente dejara de hacer lo que hace, eso me preocuparía. Si se para, ¿no? Qué bueno. Y luego mi mujer, como siempre digo, pues ha sido una insensata. Yo cuando me iba al Everest, en el último momento no tenía un patrocinador, no tenía un patrocinador. Y ella en lugar me decía, pues no te puedes ir. Pues me decía, tú vete, Carlos, que luego cuando vuelves lo arreglas. ¿Tú crees que puede haber muchas personas que te digan eso? Y lo arreglé. El día antes de marcharme, en una entrevista en el programa aquel de La Ventana, pues me preguntaron, estaba Juanito y había gente que se iba al Everest y me decía esta Chema Ñerga, y tú, Carlos, te vas solo y además no tienes patrocinador. Digo, bueno, pues sí, ya se alegrará. Juanito me decía, te tenías que haber nacionalizado en Vitoria, coño, Carlos, y tal. Y cuando acabó el programa me llaman por teléfono un consejero de la Comunidad de Madrid, Luis Eduardo Cortés, me llama la secretaria y van en el coche y me dice, oye, Carlos, que no te preocupes, que te vamos a ayudar. El día antes de marcharme. Qué bueno. Siempre, cuando he organizado algo, he dicho, me voy a ir tal día. No voy a decir, bueno, si me sale, no sé qué, cogeré un crédito, haré lo que sea, pero me voy a ir tal día. Qué bueno. Día me salió a última hora, me iba a la mañana siguiente. Qué bueno. Yo creo que, de otras formas, me da la sensación, Carlos, que es una cosa que aprecian los de alrededor, ¿no? Yo creo que somos gente muy pasionales con respecto a la montaña, ¿no? Y eso se dan cuenta, o sea, nosotros vamos a ir al monte sí o sí, ¿no? Si luego al final el patrocinador se quiere apuntar, muy bien. Y si no se apunta, ¿qué le vamos a hacer? Porque vamos a salir igual, ¿no? No nos vamos a quedar parados. Haremos otra cosa, haremos lo que sea, pero no nos vamos a quedar. La montaña forma parte de nuestra vida, junto con la familia y con todo lo demás, pues mucho, pero para nosotros es muy importante la montaña, está claro. Qué nuestras bueno. Aventuras y nuestra montaña cercanas y las lejanas y conocer el mundo. Aquel chaval tan pobre de aquel barrio que iba por cubos de agua, ¿quién le iba a decir que iba a poder conocer prácticamente el mundo, haber estado en la Antártida, haber estado en Alaska, haber estado en todas partes? No se lo podría creer ni lo podría imaginar. Y gracias a la montaña, pues ese chaval ha evolucionado de una manera
especial en su manera de vivir, en su manera de trabajar y en su manera de enfocar la vida, sin duda. Qué bueno, qué bueno. Carlos, ¿nos seguirás haciendo soñar? ¿Intentarás terminar los 14? Y vosotros a mí también. Cuando veo estas fotos que os veo, me cago en la mar. ¡Qué envidia! Os seguiré mientras tenga fuerza y pueda estar como estoy ahora mismo, pues ahí estaré. Qué bueno. Cuando no pueda ir al Himalaya, pues iré a mi querida Pedriza, que la tengo aquí. Veo desde aquí ahora mismo la Maliciosa y el Yelmo un poco más allá. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué suerte! Carlos, a ver si te viene, así te viene a la mente una anécdota esta súper divertida que hayas tenido en uno de esos campos bases, que seguro que las hay. Súper divertida en los campos base, pues la mayoría no sé, hombre, súper divertida. Bueno, curiosa, una anécdota curiosa, también nos vale. He conocido gente curiosa que no se daba cuenta de dónde estaba. Y que había ido allí y no sabía por qué, y que a los 15 días, pues aquello se le caía encima y tal. Y eso, pues vamos con eso. Anécdotas divertidas, pues en los... La llegada del helicóptero, creo que es. Ah, bueno. Bueno, pues también cuando hice el Makalu, precisamente, bueno, una anécdota más que divertida, fue un poco dura. Había todavía los helicópteros rusos. Y estaba Juanito también. Íbamos y teníamos que volar desde Escardú, volábamos en un helicóptero ruso. Y yo salía en el primero, un grupo, que salíamos 15 personas o así, o 12, no me acuerdo cuándo. Y salimos el primero, el segundo, y el primero ya, en lugar de aterrizar así, aterrizó un poco con las ruedas. Los rusos aquellos hemos librado de milagro, de los helicópteros rusos. Y al día siguiente ya no vino ese día, al día siguiente vino Juanito. Y tengo un vídeo que se ve al helicóptero entre las piedras y no murieron todos de casualidad, por si las aspas tocan en el suelo, y se inclinó de una manera y se oye una voz de Juanito, que la tengo por ahí, dice: "No vuelvo a subir en un cacharro de esto, me cago en la... No. Se veía como loco decir Juanito, pero luego ha vuelto a montar en el helicóptero, no cabe duda, sin duda. Pero ya hay otros helicópteros, pero aquellos fueron un peligro verdaderamente, con aquellos pilotos tan fríos que murieron todos, verdaderamente. Y otra vez también en el Domecan, anécdotas de estas que no son anécdotas, vino un amigo con nosotros a acompañarnos al campo base y venía un helicóptero ruso, bueno, no, este no era ruso, era grande, pero no era ruso, creo. Sí, debía de ser ruso porque trajo un montón de gente. Y bajó al último pueblo y estaba esperando a su helicóptero. Y llegó otro helicóptero con un grupo de americanos, gente que estaba, este era un geólogo, y hizo mucha amistad con uno. Y dice: "Hombre, pues iba a venir su helicóptero el día siguiente. Vente con nosotros". "Bueno, pues me voy, cenamos esta noche en Kamandú y tal". Y subió la mochila y vino el piloto y dijo: "No, no puedo venir porque tengo que coger a una persona el Tapeyú". Sacó sus cosas y se dejó. Arrancó el helicóptero y se estrelló y murieron 20 personas. ¡Madre de Dios! O sea, que esto de la vida y la muerte verdaderamente es que hay que estar preparado porque puede ocurrir en cualquier lugar. Sí, sí. Hombre, la verdad, Carlos, no conocemos, Iker y yo, ningún alpinista que antes de montarse en un helicóptero de esos no se santigüe, por muy ateo que sea. No conocemos ninguno, ninguno. Eso es verdad. Pero ahora, los de ahora, verdaderamente, bueno, mueren pilotos, porque había un piloto que conocíamos nosotros mucho, que era buenísimo, y murió en un rescate el hombre. Pero bueno, pero ahora es otro sistema. Ya hay unos helicópteros. La época de los helicópteros rusos fue fatal. Fueron cayendo uno a uno. Sí, sí, sí. Fue terrible. Pero bueno, no sé, no recuerdo. Hombre, hay muchas cosas agradables. En los campos bases siempre he tenido cosas agradables con gente, y algunas cosas pues de rescates y de tal complicadas, y de gente haciendo tonterías, saliendo a horas que no debe de salir y cosas de eso, así de gente. Sobre todo en los Gasebrun, que ese para ir al campamento 1 hay que salir de noche para que las grietas, como es ese glaciar hasta el campo 1, ver moverse a gente a unas horas que no es lógico. Dice: "Bueno, pues aquí no ocurre nada porque Dios echa una mano de vez en cuando, o Dios o quien sea, pero verdaderamente papeletas para jugarse a ello, o gente que
que no está preparada para estar en aquel lugar y está diciendo tonterías, además, en fin, eso es lo malo, pero luego mucha gente y muy interesante, conoces sí. Los viajes, no cabe duda. Parece que es una evidencia, ¿no? Que a lo largo de tu carrera, antiguamente, cuando empezaste en las montañas grandes, en los campos base, en las expediciones, allí no te encontrabas a nadie, supongo, en los años 70, que no fuese un alpinista de verdad, ¿no? Y hoy en día bueno, te puedes encontrar mucha gente que no lo es, supongo, ¿no? Mira, la primera vez que fuimos al Karakorum, el año 79, era la primera vez que íbamos españoles a la zona del Val Toro, íbamos al Black Peak, y nos encontramos, era el año 79, a la vuelta con Messner en Urducas, que venía con Alejandro Goña y con Casarotto y con alguien más. Dormimos juntos allí con él y él venía de subir con Michel Dasser a la cumbre del K2, era su quinto 8000. Luego en el campo base vino a vernos Kurdin Berger, que estaba en el Gasebrun 2, con Hansel, que no ha hecho muchos 8000, pero hizo muchas primeras en 7000 en Pakistán. Y es un gran alpinista. Y luego estaban en la Magiline, estaban los franceses intentándola, que no la consiguieron. Bobén bajó desde el couloir de arriba en parapente. No sé si os acordáis. Sí. No sé, ¿en parapente o en ala delta? Creo que no lo sé seguro. Creo que en parapente. Y bueno, pues había unos personajes allí impresionantes. Y nosotros fuimos muy tarde, porque en aquel momento solo dejaban una expedición por cada ruta. Íbamos al Broad Peak y hubo primero unos austriacos y hasta que ellos no acabaron no podíamos ir. Nosotros fuimos un poco tarde, fuimos de pardillos, no debíamos de haber ido en aquella época. Fijaros, cuando subíamos nosotros bajaba Messner para abajo ya de vuelta. Ostras. Bueno, ha habido cosas muy interesantes. Y además, con Kurdin Berger, que le conocéis, es un comilón, es un tío estupendo, porque le gusta muchísimo comer, ya se le ve el cuerpo que tiene, un gran alpinista, un gran fotógrafo y un gran escritor. Aquella noche que pasó con nosotros, conoció el jamón español. Luego me he encontrado muchas veces con él y siempre se acordaba del jamón. Y cuando fui, que era, le hacía el relevo a él en el K2, era la persona más mayor que había subido al K2, y vino a mi tienda el día antes de irme para arriba y estuvimos merendando jamón otra vez, cómo no. Y me dedicó un libro suyo y aquello fue verdaderamente muy emocionante para mí, para él y para todo. Pero fue un personaje y entonces ese día fui yo y subí. Él había subido con 55 años y yo subí con 65 años. Y soy, me parece, todavía la persona más mayor que ha subido al cabo. Y bueno, fue una alegría encontrarte con aquellos personajes ahí. Verdaderamente. Y bueno, esas son las anécdotas que os puedo contar y alguna que ahora no me acuerdo. Pero bueno, anécdotas muy bonitas, además, compartidas con grandes personajes del alpinismo, ¿no? Yo, sí. Con respecto a lo que decías un poquito antes, una anécdota divertida, Iker, y pasamos a las preguntas rápidas. Sí. Bueno, yo con alguien que me montaría en helicóptero, que has hablado de él porque has compartido expediciones, sería con Juanito Ibarzábal, me montaría un helicóptero ruso. Porque creo que se ha metido 5 hostias en coche y se le han caído 3 helicópteros y nunca se ha hecho nada. Bueno, pues algún día os enseñaré ese vídeo del helicóptero. Se le ve llegar y... esperando para subirse con bultos. Y lo primero todo el mundo echó a correr. Pero luego cuando paró el helicóptero, cogieron y dice, a ver si arranca otra vez, y estaba el helicóptero así. Pues esa cosa que había cuando hay alguien esperando el helicóptero que no viene, el nerviosismo, todavía pensaban que iba a arrancar y tal. Pero le enseñaré que Juanito sale de allí diciendo, me cago en Dios, que yo no vuelvo a montar en un cacharro de estos. Pero sí, yo he pasado algún buen rato con Juanito también, alguno malo también, pero algún muchos buenos. Y he comido de sus comidas maravillosas, que se porta ahí como un campeón y lo hace muy bien. El otro día hemos tenido una reunión aquí también con el ordenador en un sitio y estuvo muy bien. No te deja hablar, pero estuvo muy bien. Hoy el que no os dejo hablar soy yo a vosotros. Pero... No, pero eso se trata, de que nos cuentes. Claro, eso es una entrevista. Vamos con las preguntas rápidas. Venga, tira la primera. Sí, bueno, que esto a la gente le interesa. ¿Altura y peso? Más o menos. Altura y peso. He ido menguando, me cago en la leche. Ahora peso
peso, bueno, he menguado de las dos cosas. Ahora estos días he cogido como casi un kilillo de peso. Llego a pesar 58 kilos, 57 y pico, 58, y la altura, unos 60, ya unos 61 como mucho. Vale. Buena proporción de escalador también, ¿eh, Carlos? Sí, no está mal, no está mal. Nunca está muy gordito, ¿no? He llegado a pesar 63 kilos cuando era más alto y más joven. Carlos. Pero nunca más de eso tampoco. Carlos, ¿tienes alguna superstición? ¿Alguna superstición que antes de ir a la montaña, yo qué sé, hay gente que lleva de todo? ¿Tienes alguna o no? Ninguna. Llevo lo que debo de llevar, nada más. Tonterías las justas. Sí. Cuando eras niño, Carlos, ¿qué querías ser de mayor, de adulto? Bueno, claro, es que me di cuenta que quería ser alpinista a los 14 años. Antes solo que me gustaba la naturaleza, que me gustaba el campo por las buenas. Pero sí, cuando fui a la Pedriza a los 14 años y luego ya una vez a los 60 años, alguien como de broma me decía, ¿y tú qué quieres? Cuando subí al Everest, creo que fue a los 62 años. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Digo, yo alpinista quiero ser todavía de mayor. Está buena. Yo creo que ya al final lo he conseguido. Ahora tengo una cosa buena, fijaros con esto de la crisis esta que estamos viviendo. Ahora, como deportista, puedo salir desde las 6 de la mañana a las 10. Como persona mayor, de las 10 hasta las 12. Y como mayor de 70 años, con alguien que me acompañe desde las 12 hasta no sé qué hora. Sí. Jornada completa. Está bien. Carlos, es lo mejor que he oído esta semana con mucha diferencia. Está bien, está bien. Muy buena. Lo mejor que he escuchado esta semana con mucha diferencia. Carlos, si pudiese ser un animal, ¿qué animal te gustaría ser? Ah, si pudiese ser un animal. Bueno, yo tengo un cariño, yo todos los perros que me encuentro por el mundo y por la calle los toco, no puedo remediarlo. Pero un animal, si pudiese ser un animal, pues yo sé, esa elegancia de los voladores. Por un lado, cualquier, bueno, es que no dan un palo el agua a algunos, es que van con las corrientes subiendo, lo que deben de disfrutar esos tíos. Impresionante, lo de volar es un sueño de esos fantásticos. Pero luego los felinos también me llaman mucho la atención, esa elegancia de los felinos, cómo se escurren como tal, me parece fantástica también, esos dos. Y luego, como animal de compañía, pues los perros, nunca he tenido caballo, pero debe ser también. Perro he tenido muchas veces y todos los perros que me encuentro por el mundo siempre se hacen amigos míos. En Nepal algunas veces ha venido alguno acompañándome hasta el campo base y luego se ha ido porque le das algo de comer. A vosotros habrá pasado en algunos momentos también. Y bueno, los animales me gustan todos, la verdad. Pero lo de volar y sobre todo eso, las águilas y tal que no se mueven. Impresionante, impresionante. No trabajan casi. Hay algunos que para volar tienen que estar dándole, pero estos van buscando las corrientes y da gusto verlos. No cabe duda. Iker, ¿te has dado cuenta que gran parte de nuestros entrevistados, yo creo que porque siempre buscamos la libertad, la gente del monte, dicen, o muchos dicen, pájaros, ¿no? Algún pájaro, ¿no? Pues sí. Rapaces, pájaros. Sí, bueno, Fernanda nos dijo tortuga, ahí nos sorprendió. Sí. Ahí nos sorprendió, ahí nos pilló un poco. Sí, otra pregunta. Vamos con la última, porque te hemos tenido mucho tiempo, tampoco queremos abusar de ti, porque con ese horario que tienes, que puedes estar todo el día fuera de casa, tienes que estar cansado seguro, seguro, seguro. Carlos, ¿qué es lo más loco que has hecho por amor? Lo más loco que he hecho por amor, casarme con Cristina. Pero me ha ido muy bien. Por amor, no sé, yo estoy lleno de amor hacia toda mi familia, a mis hijas. Tengo unas hijas, pero lo más loco que he hecho por amor, subir al Cervino con Cristina, que estaba complicado, complicado. Y además tenía tanta fe en mí que ella iba andando tan tranquilamente como si por ir conmigo no le iba a pasar nada. Y tenía mucha nieve. Luego he subido con una de las hijas y subimos, estaban en muy buenas condiciones, subimos muy rápido y bajamos muy rápido, pero con Cristina estaba complicado.
Y ella iba tan tranquila y yo iba y dije, joder, la llevaba atada y tal. Digo, como se me escape, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Porque no había en todos sitios cuerdas fijas. Había, porque cuando vas un trozo por la cara este y tal, había allí un trozo complicadito. Y eso, pues bueno, pero fue muy bonito subir los dos a la cumbre aquella, muy bonito. Qué bueno. Bueno, pues yo creo que Iker, vamos a dar el cierre a esta preciosa entrevista. Carlos, vamos a aprovechar, ya que tienes ahí a tu mujer, tus hijas, igual alguna ya te está viendo, vamos a mandarles un beso enorme, porque al final una familia montañera como la tuya es una cosa que hay que cuidar. Y la verdad es que nos da mucho gusto escuchar que sigues haciendo mucha actividad con ellos. Les mandamos un beso enorme, ¿no, Iker? Sí, eso es, un besazo enorme y un abrazo. Ha sido un auténtico placer. Igualmente. Nosotros también a vosotros, queridos amigos, y os admiramos mucho. Y seguir siendo como sois, que hacéis de todo. Además, esto último que estáis haciendo ya es la leche. Muy bien, me parece fantástico. Se ha notado que estábamos muy contentos los tres aquí en la entrevista, sin duda. Sí, da gusto a ti. Es verdad. Venga. Carlos, muchísimas gracias de corazón. O sea, nos ha hecho mucha, mucha ilusión poder estar en esta entrevista contigo. Ni te lo imaginas. Muchas gracias a vosotros. Sí. Estoy encantado. Y a ver si nos vemos alguna vez por el monte. Sí, claro que sí. Es verdad que hacemos una conjunta. Sí, a cuidarte y que vaya muy bien todos estos días. Igualmente, y seguir. Buenas noches, gracias. No cambiéis. Sí. Venga, lo mismo, Carlos. Lo mismo. Vale. Un abrazo, Carlos. Venga, hasta luego. Buenas noches. Bueno, Iker, sabíamos que iba a ser una gozada de entrevista porque es una gozada escuchar a este hombre y sobre todo yo creo el nivel de humildad que transmite, ¿no? Es una historia muy bonita que siempre hemos admirado mucho en Carlos Soria. Sí, es increíble. Una persona tan grande como Carlos en todos los sentidos, como persona, como alpinista, como todo, es un lujo tenerlo, la humildad que tiene y lo simpático que es, ¿no? Y es de agradecer. Siempre que nos encontramos con él, da gusto y estamos encantados de haberlo tenido aquí. Pues hecho, Iker. Nada, me toca darte las buenas noches también a ti, Gabón, cena a gusto, Oneguín, que aproveche. Erdin. Y nos vemos para la próxima entrevista. Vale, venga, Gur, Gabón, buenas noches a todos. Bueno, no sé qué os ha parecido a vosotros, a mí una auténtica pasada. No nos aburriremos de escucharle jamás. Yo creo que es una persona, además de un grandísimo alpinista, como decía alguna de las personas que nos está escuchando, creo que es muchísimo más grande como persona, ¿no? Y al final eso es lo que queda. Yo creo que los valores que transmite este hombre son valores que necesita la sociedad. Ojalá no tenga ningún problema para seguir contando con apoyos, para seguir haciéndonos soñar, que pueda acabar esos 14 8000 y que pueda seguir yendo a las montañas, ¿no? Que se proponga, porque es algo tan, tan bonito verle seguir en ellas que creo que si hace falta nuestra ayuda, pondremos lo que haga falta para que lo consiga. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias a todos. Eskerrik asko, gracias. Nos vemos casi seguro esta próxima semana con otra entrevista muy interesante. Agur, hasta luego, buenas noches.